45 or 8, 50? 50. 50. 8, 50. 50. He has breakfast very late at 9:30. No, aquí está dando dos horas. 10. Está dando dos horas, entonces está, como no es una hora exacta, aquí podría ser around, alrededor de las 9:30 o 10. ¿Y continue? He watches television until 11 o'clock. Okay, until. And then Star Wars. Ahí no le puse nada. ¿Qué diría aquí, chicos? ¿Qué creen? What do you think? At, muy bien. Medianoche es con at midnight. Okay. Before in the morning. No, antes en la mañana no. Before in the morning. No. No, sería early. Early, yes. Temprano en la mañana. Early in the morning. Early in the morning, usually around 5 a.m. He leaves work. Has a little snack, goes home, goes to bed and sleep. In sleep? Early. No, porque no podemos decir que se duerme temprano. Se duerme temprano. In sleep? Sería late. Late, y se duerme tarde. Yes. Finish. It's a perfect. It's a perfect. ¿Cómo se pronuncia eso? Perfect. Schedule. 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 It's a perfect schedule for Patricio. He's a pre-med student. Pre-med student. Pre-med student. Pre-med student on weekdays. At ¿cómo se dice local? Local college. At the local college. Yes. Okay, thank you. Ahí está, les puse la pronunciación otra vez. Esa palabra les digo que es de las 50 que más fallan los alumnos. Schedule. Horario. Schedule. ¿Qué? Jul. Schedule. Inténtenla. Schedule. 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 Yes. Ok, es un horario perfecto para Patricia. Entonces, a ver, se nos repitió una. Entonces, ¿cuál faltó? Before. Before. Ok, yes. Entonces aquí era before. Exactly. Yes. That's it. Y él se levanta un poco antes de las 9, before 9 in the evening. Mm-hmm. Yes. ¿Entendieron el texto? If you have questions, ask me. No questions? No. Okay, great. ¿Todo bien? No. ¿Bien entendidas las preposiciones y adverbios? Okay. Espero que ese silencio sea un yes, of course. Yes. Well, in exercise yes. 10, you have to choose the correct words to complete sentences. Y aquí tenían que practicar otra vez lo de la tercera persona. Okay? So, can you read number, bueno, vamos a hacerlo más rápido. Tenemos la lectura todavía. Aubrey is a tour guide. She takes people on tours.
Avery es una guía de turista, entonces ella lleva a gente de tour. ¿Sí? Por eso era takes. Ahora, Stella, to bed after midnight. What's the answer? Goes. 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 Ah, goes. Muy bien. Estela se va a la cama después de medianoche. Stella goes up to bed after midnight. Yes. Bonnie. Get. Yeah. Get up. Get gets. Up. Gets up. Bonnie se levanta temprano en la mañana. Early in the morning. Bonnie gets up early in the morning. What? Does. Very good. What does your sister do? ¿Qué hace tu hermana? Como estamos hablando de tu hermana, era does. Roland. Starts. Yes. Roland starts work at 8 a.m. Roland empieza el trabajo a las 8. My brother works in a bookstore. He sells. Yes, he sells books and magazines. Él vende libros y revistas. Yes. The Havana Garden Restaurant. Serves. The Havana Garden Restaurant serves good Cuban food. Sirve comida cubana. Jan. Does. Dan does his school work on his new computer. Dan hace su trabajo de escolar en su nueva computadora. On his new computer. Nunu. Writes. Nunu writes about 30 emails a day. Escribe cerca de 30 correos diarios. David is a receptionist. He answers. Acuérdense que es como si la W answers. La escribí mal. Como si la W no estuviera. Answers. Él contesta el teléfono. Answers the phone and greets people. Greet es el verbo saludar y saluda a la gente. Greets people. Miguel. Works. Yeah. Works in a restaurant. Trabaja en un restaurante. Yeah. Good, guys. Any question? Vocabulary or something? No. No. Yo. Yes, tell me, please. Entonces, a ver, voy a usar uso de un super diagrama que yo hago en clase. Pero ahorita me va a salir más feo de lo acostumbrado porque va a ser con mi dedo. Imaginemos que yo fui al supermercado. This is the supermarket. Supermarket. This is the supermarket. Okay. And I am shopping. I am shopping here. Okay. Este es mi carrito, ¿eh? I am shopping. This is me. Entonces, si alguien me llama por teléfono. Someone call me. Son Goku. Si alguien me llama y me pregunta dónde estoy. Irving, where are you? ¿Dónde estás? Si yo estoy adentro del supermercado, ahí en la tienda. Voy a contestar. Sí, ¿no? I'm in the supermarket. Okay, I'm in the supermarket. Porque in significa dentro, literalmente. Les escribí la frase en el chat. I'm in the supermarket. Estoy dentro del supermercado. Yes? Yes. Yes. Okay. Yes. Bueno. Ahora. Casi todos los lugares tienen un espacio abierto, además de la construcción del lugar cerrado. Por ejemplo, el supermercado
pues tiene estacionamiento. Tiene estacionamiento, aquí este, no sé, aquí van los carros, arbolitos, there are some trees. Sorry. Drawing is my passion, ¿no? Y bueno, entonces supongamos que este ya acabé de comprar y ya voy para mi cuatri. Aquí está mi cuatri. Pues estoy aquí con mis bolsas. Y si me hablan cuando ya estoy aquí, me preguntan, Irving, where are you? Aquí voy a usar at. Yo contestaría, I'm at the supermarket. I'm at the supermarket. At también se traduce como en, como hemos visto en otras ocasiones. Ya les escribí la frase en el chat. I'm at the supermarket. Estoy en el supermercado. Pero si digo at, significa que ya no estoy precisamente dentro de la construcción, sino en un espacio que le pertenece a la construcción, al lugar que estoy mencionando. I'm at the supermarket. Por eso luego se dice, I'm at the mall. Estoy en el centro comercial, pero no especifico en qué tienda. Yo ando por el centro, o a lo mejor ando en los centros comerciales, luego tiene una parte abierta al aire libre. Entonces puedo andar por esa parte caminando. Por eso se dice at the mall. Ok, aquí estoy. I'm at the supermarket. Estoy en el supermercado, pero ya no precisamente dentro de cuatro paredes. Yes? Got it? Got it. Y por último nos falta on. On significa sobre. Así que si por alguna extraña razón yo anduviera aquí, no sé, pintando el techo del supermercado, aquí es donde aquí utilizaría on. Es lo que yo siempre les digo a los, con esto se equivocan mucho. Y on es la que menos pueden usar. In y at sí, porque se prestan para confundirlo, para sobreentender. Se entiende si dices in o at. Pero cuando los alumnos contestan I'm on the river, I'm on the supermarket, ahí es donde les digo, solamente que andes arriba del techo. No puedes decir on. On es la menos usada, a menos que de verdad estés tú por alguna razón. Si trabajas de eso, pues ahí sí vas a decir on. I'm on the supermarket. On the supermarket dice, yo estoy sobre el supermercado. Y si yo contesto esto, significa que ando aquí, arriba, en el techo. I'm on the supermarket. O sea, esta es la que menos tienen que usar, ¿eh? Y se equivocan mucho. Luego los alumnos dicen, I'm on. No, on casi no se usa porque es que está sobre el lugar, en el techo. Usa in si estás dentro, usa at si estás en el espacio que le pertenece a ese lugar, y usa on solo si andas en el techo del lugar. ¿Yes? You understand the difference between int, yes, on, and at? Yeah, got it? Yes. Yeah. Okay. Got it. Great. Syllable stress. El stress es como la sílaba tónica, es donde nos tenemos que recargar más en una palabra. Entonces, entonación en las sílabas. Syllable stress. Let's listen and then we are going to practice. Please notice which syllable has the main stress. Pongan atención, nota qué sílaba tiene la mayor entonación. Tiene la principal entonación. Es como la sílaba tónica, es lo que vamos a buscar aquí. Got it. Page 11, exercise 8, pronunciation, syllable stress, part A. Listen and practice. Notice which syllable has the main stress. Dancer. Salesperson. Accountant. Okay, repeat. Dancer.
Dancer. Dancer. Dancer. Y ya saben, recargándose en las consonantes. Salesperson. Salesperson. Accountant. Salesperson. Accountant. Accountant. Okay. So, entonces, ahora vamos a escuchar otra de estas palabras que están aquí y hay que clasificarlas en estas columnas. Aquí vamos a poner a palabras de dos sílabas donde la primera sea la tónica, donde el stress esté en la primera, como aquí en tensor. Tensor. Me recargo en la primera dancer. Sílaba. Ten. No es dancer, es tensor. Tensor. Luego aquí, palabras de tres sílabas donde la primera sea la que tenga la sílaba tónica. Sales. Salesperson. 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 Y luego, por último, palabras que tengan la entonación en la sílaba del medio, como accountant. 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 Yes. Aquí están las palabras que van a integrar, ¿eh? Estas seis de aquí las van a clasificar en estas columnas. Do you understand? Got it? Got it. Carpenter. Okay, go. Page 11, exercise 8. Part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Musician. Firefighter. Reporter. Server. Tutor. Is it okay or one more time? Teacher, no sé si yo nada más escucho bajo. Se escucha un poco bajo. Sí, se escucha muy bajo. Ah, sí, se escucha bajito. No se compartió el sonido porque ahorita que me secó. Se escuchó muy bajito. La opción se desactivó. Ahí va de nuevo. Page 11, exercise 8. Ahí, ahí. Part B. Which stress pattern do these words have? Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Musician. Firefighter. Reporter. Server. Tutor. Now, do you have the answers? Solamente una me faltó, que no sé dónde va. Nada más Carpenter. ¿Esa les faltó? Server. No, no, esa fue la que más identifiqué. Ah, ok. A ver, Tensor. Las otras las digo igual, suaves. En la primera, Carpenter. A ver, de nuevo, si quieren. Pongan la atención. Ustedes pueden. Identifiquen si es la primera, la segunda. Y bueno, esta está fácil porque creo nada más hay dos opciones. Page 11. Exercise A. These words have. Add them to the columns in Part A. Then listen and check. Carpenter. Musician. Firefighter. Reporter. Server. Tutor. You have the answers? Yeah. Okay, ¿cuáles tienen la sílaba? Yes. Stress server. Como en dancer. Server. 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 And? Server. Tutor. 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 Son de dos sílabas y me recargo en la primera. Server. Tutor. What's the meaning of server? Server. Mesero. Mesero. Yes. Okay.
¿Cuáles tienen el stress en la primera sílaba como salesperson? Carpenter. 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 And? Firefighter. 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 ¿Ese es bombero? Yes, bombero. Literalmente, luchador del fuego. Fire es fuego y fighter, luchador. Entonces, luchador contra el fuego, firefighter. Firefighter. Yes. Luego, accountant. Reporter. 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 And? Musician. 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 Okay. Questions? No? It's okay? No. No. Okay, can we continue? Katie, prende tu cámara para la foto. Teacher. Por fin. Ahí este. Voy. Para poder saber cuál es la sílaba tónica. ¿Como en el español? No, desafortunadamente no. En inglés nos tenemos que aprender, además de la pronunciación, el tono, en donde hay que recargarnos. Nos tenemos, es también de memoria, se aprende escuchando. O sea, así como ahorita ya sabes que no se dice reporter, sino reporter, reporter. Te tienes que ir grabando el tonito. ¿Yes? Sonríe, hey. ¿Sí, Leilani? Ya. Pero está fácil, no se preocupen. Alguien me decía por ahí, ahora ya me doy cuenta, ahora que estudian el idioma, ahora ya me doy cuenta que el inglés está bien fácil. Y sí, la verdad, sí, el inglés está muy fácil, ¿eh? Además, los otros idiomas están más complicaditos, entonces no pasa nada. Se aprende con el tiempo. Les doy un ejemplo que a veces el tonito, por eso trae estos ejercicios, no los vean como de, ah, traten de aprender, de irse aprendiendo cómo se pronuncia la palabra. Server, tutor. Firefighter, porque luego conforme avancemos nos vamos a encontrar con palabras que significan dos cosas según en de qué sílaba me recargo, y ya saben, el problema es que aquí no hay acentos, así que no puedo decir, ah, me voy a recargar en la primera o en la segunda, no, aquí no hay, es de memoria. Por ejemplo, tenemos las dos palabras que se escriben igual, prison and present. Si yo digo present, Estoy diciendo presente, por ejemplo, el tiempo. Okay, simple present. Ahí la sílaba tónica es present. Simple present, presente simple. In the present time, en el tiempo presente, in the present time. Y si yo pongo el acento en la segunda, present es regalo, es presente de regalo. Let me give you a present. Déjame darte este presente. Let me give you a this present. Entonces ahí nos tenemos que ir memorizando que las palabras, según el tono que le des, también pueden significar dos o hasta tres cosas las que tienen tres sílabas. Ahí es present, present. ¿Yes? Ok. But don't worry. Pero no se preocupen, es poco a poco. Por ahora lo que tienen que dominar es teacher, la regla del presente simple. Yes, Heidi. ¿Cómo se llaman on, in? Preposiciones. Prepositions. Prepositions. ¿Son las preposiciones? Yes. Algunas de las preposiciones, ¿eh? Esas tres en particular son preposiciones de tiempo y también de lugar, de las dos. Con la lección las vimos como de tiempo, pero ya se las expliqué también como de lugar porque pues van a estar saliendo siempre. ¿Ya? Por eso así decía. Una pregunta. Time expressions. Expresiones de time prepositions. ¿Yes, Hugo?
La página 12 que estamos viendo ya se realizó porque ayer no estuve. Yes. Esta que estamos viendo ahorita. Esta también ya. Ya en el listening 10. Yes, sí, ya vamos por la... Vamos ¿cuáles por son 13. Las que faltan? La 13 nada más. ¿13? Sí, ayer 13. Hicimos la 12. Ok. Ahí está en la clase grabada. Perfecto. Para que lo busquen en internet ahorita. Ya. Yeah. Okay, gracias, vamos a hacer thank you. You're welcome. Reading. Vamos a terminar con la lectura. Here we have blog post. Tenemos posteados unos blogs. Where are these people's jobs? ¿Dónde trabaja esta gente? Why do you think their jobs are hard to understand? ¿Por qué piensas que estos trabajos son difíciles de entender? Bueno, vamos a leer acerca de estas personas. Dice, my parents don't understand my job. Mis papás no comprenden mi trabajo. My parents don't understand my job. Volunteer to read about Danny. Volunteer? What association, Mariam? Just one, con uno. Me, teacher. Okay, Peter, thank you so much. Danny, Bangkok, Thailand. Danny, Bangkok, Thailand. Do you know what a social media manager is? Right, of course you do. But my mom does every week. I try to explain my job to her. Try. I work for I a try. Company. Más despacio, Pedro, para que te corrija. I try to explain. I try to explain my job to her. I work for a company that makes cars. My job is to tell the world how great our cars are. How do I do that? I get up early and write posts for social media. Media. On weekdays, media. On weekdays, I go online around 7 a.m. A.m. Sometimes I work a.m. and sometimes I work until at night. The problem is my mom doesn't use social media. Okay, thank you guys. Social media. Very good. Well, questions about vocabulary or something? No. Any question? Pronunciation, sometimes. 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 Yes, sometimes. A veces. Algunas veces, sometimes. Sometimes. Thank you. You're welcome. Okay, who wants to continue with Carla? Buenos Aires, Argentina. Me. Okay, Liz, go. It's so funny. I explain my job to my dad, but he just looks very confused. 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 I am a fashion designer. Designer. I always get up the designer. I always get up early on weekends because weekdays. I love my job. Weekdays because I love my job. I have an office and most days I draw pictures of cool new clothes.
like dresses, jeans, dresses, and dresses, jeans, and t-shirts. I also go to stores to look at fabrics to use for my clothes. My dad thinks I am crazy. Bueno, si está contraído, dilo así, I'm crazy. I'm crazy. He just goes to a store and buys stuff. And buys stuff to wear. He doesn't know some. ¿Cómo se pronuncia eso, profe? Someone has to design. To design it first. To design it first. Yes. Good. Okay, questions? No question. Okay, well, who's next? For Nico, Athens. Hugo. Okay. Yo, Leslie. Ay, ahora sí te me amontonaron. Hugo. Quien sea, es ahí. No hay problema. Okay. Nico, Aden, Greasy. Greece. ¿Se escucha así, verdad? Greece. So, Greece. Okay. Greece. So, I'm a sociologist. I study people well. I study how people behave. I also study behave. Okay. I also study why we behave the way they do. My mom and dad don't understand why I do that. My mom says, Nico, people are people. They just do normal things. I don't agree. They are many agree. They are many reasons. There are many reasons. Se te va la A. Me dices, I don't agree. Okay. I don't agree. There are many reasons why people do the things they do. And I love to learn about that. Okay, thank you. Very good dramatization. Yes. Cuando dijo, Nico, people are people. Greece, ¿qué? Greece es Grecia. Atenas, Grecia. Okay. Any other word? No. Okay, so the last one, Lisa. Los Angeles, United States. Volunteer? Yo,
Leslie. Okay, Leslie, go. I'm a software engineer. Engineer. Software engineer. But my dad do it. Pay doesn't. Like what? Doesn't. That means do it. Dance. Doesn't. Dance. Doesn't. Can know what? What that means? La K antes de la N nunca se pronuncia en inglés. No digan no, nada más. No. My dad doesn't know. No. No what time means. I'm time in the software. Is the technology. Inside his computer, his computer. Mm-hmm. Yes. His phone at his tablet. My apps for smartphones. Smartphones. Exercise. It's a very cool because it's strange everything you do during the day. During the day. You put your phone in your pocket and the app does the rest. Does the rest. The app does your quest. Your walk to school. Your bike ride on the weekend and more. Okay, thank you, Leslie. Yes. And more. Question, guys? Vocabulary question or something? No questions. Oh my God, very good. ¿Todo eso aprendieron en este curso? ¿Ya traduciendo al 100? Tracks. Es que tenemos traductor aquí al lado. Ah, ok. Bueno, tracks puede ser camino, puede ser canciones. A ver, ¿cómo está aquí? It's very cool because it tracks everything you do during the day. One app helps people exercise more. Ah, es porque registra todo lo que haces durante el día, en este caso. Tracks, registra. Como tus pasos, por ejemplo, las apps que tienen contadores de pasos y así. Exercise, ejercicio. Ok, más ejercicio. ¿Otra pregunta? Big what? Dice, your big, casi en el último, en el penúltimo renglón. Aquí al final. Your bike? Your big read. Bike. Tu bicicleta. Your bike? Ah, yes. Bike. Bike ride, montar tu bicicleta el fin de semana, o sea, andar en bicicleta. Y así me dicen, la app registra tu caminar a la escuela, que tu andar en bicicleta el fin de semana y más. Sí, es una app para registrar cuánto ejercicio haces, ¿no? Cuántas calorías quemas. Ok, thank you. Thanks. You're welcome. Any other question?
No. Okay, so let's answer this exercise. So read the article again. Lean el ejercicio por ustedes solitos, en silencio. What does the following things? Who does the following things? Who? ¿Quién hace? ¿Quién hace las siguientes cosas? The following things. Check the correct box. Tienen aquí cuatro cosas y hay que, por favor, checar si lo hace Danny, Carla, Nico o Lisa. ¿Yes? Finish. Oh, my God. Really? Okay. Yeah. All right. Everybody finish? Okay. Very good job. Good job, guys. Any question? ¿Otra vez alguna palabrita, pronunciación que se les haya pasado? No. Pronunciation. Think you can. Things. Okay. Thank you. Explain is expandir. No, es explicar. Explain, explicar. Okay. Well.